Alrededor de 33 escuelas dañadas, 44 del nivel medio superior y superior, así como 4.000 viviendas que ya registraron daños. Es el saldo que dejó el sismo con magnitud de 7.2 del pasado 16 de febrero, con epicentro en Pinotepa Nacional, informó Eliodoro Díaz Escárraga, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca. Las autoridades educativas han decretado la suspensión de labores en todo el estado de Oaxaca el día de hoy, con el propósito de hacer el diagnóstico que se lleva ya a cabo con técnicos especializados al respecto. Según la evaluación del día de ayer por la tarde-noche, tenemos 33 escuelas dañadas, 44 del nivel medio y superior. Tenemos aproximadamente 4.000 viviendas ya registradas en daños y tenemos ya declarados a 33 municipios en emergencia. Por este saldo, el funcionario aseguró que se han declarado a 33 municipios en emergencia. No obstante, aseguró se siguen evaluando daños y se han detectado un universo de 60.000 ciudadanos afectados. Toda la información para hacer la solicitud de la declaratoria que sigue al de la emergencia, que es la de desastres, en donde calculamos que aproximadamente deben estar incluidos entre 80 y 90 municipios. Por ello dijo que en la declaratoria deberán estar incluidos entre 80 y 90 municipios, entre ellos Pinotepa Nacional, Amiltepec, Tututepec, Guasolotitlán, entre otros. Además, este sismo que tuvo un recorrido atípico, que empezó por la costa y que subió por la Mixteca, impactó también en el distrito de Cuxtlahuaca y Silacoayapan, precisó el titular de la SEPCO. Estamos hablando en principio de una población superior a los 60.000 ciudadanos afectados. Los municipios, como ustedes saben, son Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Tututepec, Huasolotitlán, básicamente, pero estamos hablando de todos los municipios. Fue un sismo que tiene un recorrido atípico, empieza por la costa y sube hasta la Mixteca. Tenemos municipios en el distrito de Cuxtlahuaca o Silacayuapan, que nadie hubiera supuesto que un sismo con epicentro en Pinotepa Nacional o cercano a Pinotepa pudiera impactar. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.